Olá, vamos dar início ao nosso sexto vídeo sobre preservação digital. Estamos desenvolvendo uma série de vídeos sobre este tema pela Seção da América Latina e Caribe da Federação Internacional de Associações de Bibliotecas, a IFLA, e estamos fazendo esse trabalho em parceria com o Ministério da Educação, Cultura e Esportes da Espanha, o curso de Ciência da Informação, Documentação e Biblioteconomia da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, e contando também com a participação, o apoio imenso da Faculdade de Medicina, onde estamos aqui no seu estúdio. A nossa série de vídeos que está disponível no site da IFLALAC, hoje o tema específico, que é o sexto, nós vamos tratar sobre padrões e modelos em preservação digital. E a nossa especialista de hoje é também a professora, que já participou de outros, não percam, a professora Gemma Buena de la Fuente, que é da Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha. Professora, mais uma vez, bem-vinda e muito obrigada. Muito obrigada. Muitas gracias a todos os que han hecho posible que estemos aqui haciendo esta série de vídeos. Isto. E com a nossa também internacionalização do idioma, né, professora? Sim, em português, ela fala português e eu respondo alguma coisa suelta em português e o resto em espanhol. Sim, muito bem. Professora, então hoje, né, como já comentei, o nosso tema é sobre padrões e preservação digital. Nós no anterior falamos um pouquinho especificamente do padrão PREMIS, né, que já é um modelo, mas ele era de metadados. A nossa discussão hoje é um pouco mais ampla e a grande pergunta é se existem padrões e modelos de preservação digital a nível nacional, a nível internacional, como é isto? Bueno, hay que destacar que hay un modelo que es un modelo más bien funcional, que es el modelo OAIS, Open Archives Information Systems, que es un modelo que ya tiene como estándar en sí mismo, ya tiene varios años, ya tiene años detrás, que originalmente procede de un comité consultivo de datos espaciales, procede de otro área, pero que ya se está instalado como estándar ISO, la primera versión creo que fue 2003, y con una nueva versión en 2012. Por lo tanto, es estándar desde hace años y es un estándar que se ha revisado y que se ha actualizado con cuestiones que se han ido desarrollando en estos años. Y este modelo OAIS, está utilizándose como un idioma común, para hablar un idioma común entre el resto de estándares, las herramientas, las instituciones, que para todo lo que se desarrolla dicen lo estamos haciendo conforme al modelo OAIS. Pero modelo OAIS, si quiere que hable un poco más en detalle, no especifica las cuestiones técnicas en detalle, es un modelo general. Professora, dentro de este modelo, de maneira geral, padrões e modelos de preservação, como é que ele cobre? Porque quando falamos, e a gente já mencionou aqui, tanto arquivos, bibliotecas, museus, todas são instituições responsáveis por fazer preservação digital, o que significa que nós temos uma variedade de formatos, de documentos, de tipologia. Como é que esse, especificamente, este modelo, este padrão, ele se aplica, o que que ele se aprofunda, se é para um formato específico? No, es un modelo muy general, incluso que sea una institución, un archivo, una biblioteca, una administración pública, un ministerio, una productora audiovisual, cualquier cosa, no es importante. El modelo, cuando menciona esa palabra de archivo, entiende por archivo una colección, un conjunto de objetos digitales y una comunidad que lo crea, lo gestiona y es usuaria de ese contenido. Entonces, lo importante en el archivo es esa colección de contenidos digitales, de objetos digitales y la comunidad. Y a partir de ahí se puede aplicar a cualquier entorno, a cualquier tipo de contenido. Sí. Bom, mas você também menciona que ele é uma norma ISO, né? Nós chamamos normas, né? Standard. Então, e quais são um pouco mais as características desse padrão OAI, então, se não é específico para formato, como é que funciona?
es más, como decía, un modelo que establece una serie de definiciones comunes. Uh-huh. Esto que comentaba, lo que es el archivo, el archive, que el archivo cuando lo traducimos queda uh-huh. raro, no es exactamente un archivo, pero bueno, esa colección, esa comunidad, y después establece la denominación de los actores, uh-huh. entidades que uh-huh. pueden intervenir. ¿Cuáles serán los actores? Los productores de contenido, los gestores del contenido y los consumidores de contenido. Después define un modelo funcional. ¿Qué funciones, qué actividades debe soportar un archivo que pretenda asegurar la preservación digital? Esas funciones son la ingesta de contenidos, uh-huh. la gestión de esos contenidos, el almacenamiento seguro archivo de esos contenidos, uh-huh. la planificación de la preservación durante todo el tiempo uh-huh. y también el acceso. Uh-huh. Es decir, para cada uno de ellos podríamos tiene un gráfico muy, muy claro en el que veríamos entonces cómo interactúan los distintos agentes con el sistema, con las distintas funciones. Y después, además, tiene un modelo de información, y esto es clave. El modelo de información dice cómo los objetos de información cómo van a existir en el sistema, cómo uh-huh. deben de ser. Cómo deben ser cuando entran en el sistema, cuando se almacenan en el sistema y cuando se proporcionan, cuando se difunden a los consumidores uh-huh. o los usuarios. Consumidores queda raro, pero uh-huh. bueno. Entonces, ese modelo de información se basa en paquetes de contenido, information packages. Y cada una de estas tres fases que comentaba es un tipo de paquete de información: submission information package, archival information package y dissemination information package. Después define dentro de ese uh-huh. de estos paquetes qué tipo de información debe haber. Uh-huh. Por un lado, el propio contenido, pero también la información que es necesaria para representar ese contenido, para poder visualizarlo. Por otro lado, la información que genera sobre el paquete y que agrupa esas dos cosas, o más cosas, y los metadatos también sobre el paquete, uh-huh. sobre el contenido y sobre el paquete. Tenemos uh-huh. distintos niveles. Ese es el modelo de información. Y después llega también en cada una de las funciones o módulos claves, como es la ingesta, el archivo, la gestión, tiene una definición de como mínimo un sistema debe ser capaz de estas tareas. Uh-huh. Un ejemplo muy sencillo. En el módulo de consulta, digamos, uh-huh. de acceso, tiene que ser capaz de recibir consultas de los usuarios y devolver resultados, uh-huh. recibir una petición de un contenido y devolverle un contenido, un paquete de contenido. Ya si además permite negociación de formatos, eso es una función añadida. Uh-huh. En la ingesta, como mínimo, debe permitir recibir contenidos, organizar esos contenidos, revisar si tienen virus, si no tienen virus, si la nomenclatura uh-huh. es correcta, si la organización de las carpetas es correcta, que no tenga aberraciones, todo eso. Editar los metadatos como mínimo. Uh-huh. Entonces, eso es el mínimo que se establece. Y después, cada sistema, herramienta de software o uh-huh. institución, lo desarrolla o lo aplica como mejor puede. Uh-huh. La verdad que hay herramientas bastante potentes que están haciendo una buena implementación del modelo. Ah, tá. Entonces, tenemos dos preguntas. Deixa eu entender, profesora. Bueno, yo achei que, por tanto, tem toda uma estrutura bastante definida, né, neste padrão OAI, com as atividades e as ações a serem feitas. E aí a minha pergunta, então, é, primeiro você menciona o software, né, a existência de softwares que já te proporcionam desenvolver dessa maneira que a norma está fazendo, e eu gostaria que você conversasse um pouquinho mais sobre isso. E a outra coisa é, se tem isso, se já tem uma descrição e se tem softwares, inclusive, existe uma forma de você validar se está sendo seguida a norma ou não, tipo um selo de qualidade, já que é ISO, né? Sim. Um selo de qualidade, como é que isso ocorre? Há algumas ferramentas que han tratado de fazer toda a implementação, pero por conocimiento personal destacaría una que se llama Archivemática, Archivemática, ajá. porque es un software libre, y por el modelo que han aplicado
que es el modelo que han seguido para desarrollar la herramienta, que es un modelo de microservicios. Uh-huh. Es decir, utilizan distintas herramientas, las combinan, herramientas que ya estaban creadas o herramientas que hacen alguna de esas pequeñas tareas de cada una de las funciones y las han combinado en un único entorno. Uh-huh. Aún así, esta herramienta no cubre todo el proceso, todo el modelo OAIS, y precisa de colaboración con otras herramientas para, por ejemplo, la difusión. Una situación podría ser con DSpace, que se aplique la preservación digital con Archivemática y después el acceso a los usuarios o el acceso se dé a través de DSpace, o, por ejemplo, de ICA-ATOM, que es el del Consorcio Internacional de Archivos, que es un uh-huh. sistema bastante interesante, y, o, por ejemplo, para el almacenamiento, colaborar con sistemas de almacenamiento en la nube o con sistemas de almacenamiento seguro, pero de pago. Uh-huh. Entonces, hay cosas que no cubre completamente. Cubre cómo integrarse con ellas, pero uh-huh. no cubre completamente. Y este es muy interesante por esa capacidad de herramienta abierta, pero hay otras, Preservica, hay otras herramientas. O servicios también. Uh-huh. Se han empezado a desarrollar servicios que ofrecen a las instituciones de distinto tamaño el servicio completo de preservación digital. Entréguenme los contenidos, nosotros llevaremos a cabo todo el proceso y usted siempre tendrá acceso con informe a estas condiciones. En algunos casos es una solución muy buena, pero para otros continúa siendo cara, uh-huh. algunas pequeñas instituciones. Se están comenzando a desarrollar servicios de custodia digital, que uh-huh. podríamos llamar. Y en cuanto a la segunda pregunta que hacía, si eso se podría comprobar, precisamente es uno de los aspectos que se trabaja más y es lo podemos agrupar en la idea de auditoría y certificación uh-huh. de repositorios o de archivos, entendidos de una forma más global, no uh-huh. es solo de repositorio institucional o repositorio educativo, sino de esa entidad OAIS. Uh-huh. Y que también procede de una serie de iniciativas que de distintos ámbitos, de Estados Unidos, de Research Libraries Group, o en Alemania también hay un grupo muy fuerte, la Nestor. Bueno, pero finalmente se han agrupado y han conseguido crear unos criterios comunes que se han formalizado con la norma, una norma ISO. Uh-huh. Ahora, eso es una norma ISO. Uh-huh. Que tiene unos criterios que permiten decir, a ver, con respecto a recursos organizativos, ¿qué es lo que cumplo? Con respecto a la tecnología, ¿qué es lo que cumplo? Uh-huh. Pero se necesita otras cosas para articularlo. Uh-huh. Es necesario y se está trabajando en que haya entidades, organismos, empresas que otorguen realmente esa organización, esa certificación. Uh-huh. Está la norma de cómo evaluar o de cómo hacer la auditoría, pero se está trabajando en quién debe otorgar esos sellos. Hay una iniciativa que se llama Data Seals of Approval, que trata de dar sellos con distintos niveles, uh-huh. porque están trabajando en eso. Y es interesante porque creo que en este tema se continuará trabajando en los próximos años y llegaremos a una red de certificación, no sé si a nivel internacional, pero una red y pequeñas redes a distintos niveles. Uh-huh. Y específicamente cuando você mencionó a poco sobre los servicios que están siendo oferecidos, porque nós já falamos num outro vídeo anteriormente, não sei se a professora se recorda, que nós temos aí a preservação digital de produção da própria instituição, né? E produção de terceiros e etc. Né? E aí eu queria saber um pouco mais, porque uma das coisas que a gente já ouve bastante dizer é, por exemplo, que a preservação, um serviço de preservação para revistas é o Pórtico, seria um dos exemplos, não é? Que é especificamente para revista. Então, queria que você pudesse falar um pouco mais sobre o que é isso, então, quais são esses serviços que você mencionou anteriormente de preservação digital que estão sendo oferecidos por terceiros, para as universidades ou as instituições, não necessariamente as universidades, né, no sentido de ajudá-los com as suas políticas de preservação. Sim, desde logo o Pórtico é o referente neste sentido. Uhum. Como preservar esses materiais a los que podem ser adquiridos uhum.
Pero a veces está la problemática aquella de si son simplemente licenciados o las que hemos adquirido el acceso, pero que queremos preservar de alguna manera. Y el volumen de contenido de terabytes de data puede ser muy grande. Estos servicios están ofreciendo, Portico está ofreciendo un servicio de selección de esos títulos para no replicar o duplicar cuando esté proceda de otra institución o que tengas los mismos títulos y asegura unos mínimos de preservación digital, pues que los materiales estén en formatos estándar, que esos formatos estándar se migren, etcétera. Asegura esa parte. Más nivel mínimo, como usted ya mencionó anteriormente. Bueno, más o menos. Backup. Sí, no sabría decir hasta qué nivel llega, porque claro, estos materiales cuando son adquiridos tienen unas condiciones especiales. Luego hay algún otro, que otro sistema como LOCKS, Lot of Copies, keeps things stuff safe, que también ayudan a esta tarea, pero también a otros contenidos, es un poco más abierto, y que se centran o se focalizan en esa la creación de varias copias deslocalizadas. Que eso es una idea muy bonita cuando decimos, sí, tienes que tener distintas copias en distintos sitios, pero ¿dónde? Tengo que comenzar a hacer contratos y coordinarme con uno en España, otro en Asia. No, pues de esta manera es más sencillo de cómo poner en distintos servidores en distintos lugares del mundo. Pero hay otros servicios que están llegando a todo el proceso, intentando cubrir todo el proceso. Usted no se preocupe de nada, dénos los ficheros. Obviamente, y aquí ya hablo un poco hacia los bibliotecarios, profesionales de la información, a todos, está muy bien porque nos descargan mucha tarea técnica y equipamiento, infraestructura, conocimiento también de las tecnologías, pero es importante que se formen bien las personas que son responsables de esos fondos para saber exigir lo que corresponde a estos servicios, a estas empresas, porque en el fondo detrás hay empresas. Y para eso es lo que yo creo que es necesaria mucha más formación en este área, para saber exigir lo que queremos. Bom, já que nós estamos falando disso, eu gostaria só de mencionar que nós temos, não sei se você conhece, Gema, algumas iniciativas ainda incipientes no Brasil, mas especificamente essas duas que foram mencionadas de serviços, né? Nós temos, a gente tem participado de alguma maneira, nós temos um portal CAPES de periódicos, não sei se você já ouviu falar, que ele agora se tornou um espelho do Pórtico, por conta de todo o processo de assinaturas que são feitas, né? E também temos o LOCKS, né? Nós temos uma rede do IBICT, acho que você conhece, né? O Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, que tem um projeto com a Universidade de Stanford, que é responsável pelo LOCKS, né? E aí a gente tem uma rede cariniana, um projeto de rede cariniana que está começando. Então, acho que já que nós estamos falando, vale a pena registrar até para as pessoas irem conhecer. Sim. Você também mencionou, além de serviços de preservação digital, a expressão sistemas de preservação digital. O que você estava se referindo? Quando decía sistemas, me referia mais a las herramientas ou conjunto de herramientas. E quando digo serviços, pues estos serviços que te dan una serie de funcionalidades, porque a veces se confunden. Por supuesto, LOCKS y por supuesto Pórtico tienen detrás un sistema, un software o un conjunto de software, pero lo que están dando es un servicio. Y muchas veces nos encontramos en este tema, entras sin saber mucho, te vienen muchas siglas, muchos nombres y es necesario distinguir. A veces no se sabe y dices METS, ¿es una herramienta? No, es un esquema de metadatos estructurales. Entonces, distinguir entre esas dos a nivel de soporte tecnológico es importante. Y esas conceituaciones, porque yo creo que es eso que usted está diciendo que son importantes, mis definiciones, ¿esas constan también do modelo OAIS? Porque usted mencionó que él tiene definiciones de algunas cosas, no específicamente cuáles son los servicios, mas o que es servicio, o que es sistema, o que es programa. Creo que no llega a esto, tanto un servicio puede constituirse como, o sea, en realidad es
la herramienta o el servicio forman parte del modelo mayor. Uh-huh. O sea, tanto una herramienta software, una aplicación, puede constituir ese archivo OAIS, uh-huh. ese OAIS, o a través de un servicio podemos tener un archivo OAIS. Uh-huh. ¿Vale? Pero no sería importante. En este sentido. No creo que llegue a definir, por supuesto que sí que llega a mencionar de esta tarea se puede externalizar. Uh-huh. En ese caso es un servicio externo. Se puede externalizar o se puede relacionar con otras herramientas. Pero como digo, como no llega a ese nivel técnico, a nivel de herramienta, uh-huh. ni siquiera de formato, no dice, uh-huh. Por ejemplo, los paquetes de contenido deben ir comprimidos de alguna manera. Nosotros pensamos... directamente formato zip, pero no tiene por qué. Uh-huh. Hay otros modelos de compresión, hay RAR, hay otros modelos, otros estándares, y el OAIS no dice cuál tienes que utilizar, uh-huh. ni cómo. Sí. Y las herramientas... Que tiene que tener una, no necesariamente. Igual, en las herramientas, lo mismo. Entonces, yo, pelo que estoy percibiendo, profesor, en realidad, el OAIS, él es... essa norma mais geral, inclusive quando sendo uma norma, isso, né? Agora, existe também algum padrão ou modelo nacional, quer dizer, que a partir desse algum país tenha desenvolvido um específico? Eu diria que não. Porque, na verdade, é um trabalho, inclusive, que você tem mais é que ser integrada e colaborativa, como você mencionou, né? Não. No conozco, sí que conozco alguna traducción, uh-huh. porque es importante que estos documentos sean comprensibles para uh-huh. todos, pero una adaptación del modelo a un país, no. Uh-huh. Sí que puede haber adaptaciones de esquemas de metadatos, por ejemplo, de alguna cuestión, vocabularios, pero uh-huh. no. Me gustaría ver si averiguarlo, uh-huh. la verdad. Então, isso foi importante também, o padrão de metadados, porque aí sim vem a especificidade da tipologia documental que está sendo tratada, sim. não é, professora? Porque sim. se nós estamos pensando em objetos educacionais de aprendizagem, claro. agora, né, com os dados de pesquisa do e-science que está sendo, aí sim veria alguma diferença claro. do ponto de vista dos padrões de metadados na preservação. Fija, si recuerdas cuando comentaba el modelo de información de OAIS, uh-huh. Distingue distintos tipos de información, los que hablan del objeto, los que hablan del paquete, los que hablan de cómo representar ese objeto, ¿vale? A distintos niveles. Entonces, el modelo sí que establece que eso se debe agrupar de alguna manera. Uh-huh. Y una de las formas más comunes de agrupar esas metadatos, que pueden ser administrativos, técnicos, de derechos, estructurales, es utilizar un modelo estructural. Y ese modelo, generalmente, digo, es el modelo METS, Metadata Encoding uh-huh. Transmission Standard. Y dentro de METS, como tiene varias secciones, una sección de metadatos descriptivos, uh-huh. metadatos administrativos, que en esa sección están los técnicos, los de preservación y los de derechos, ¿vale? Pues allí, se puede, con eso se pueden ir creando los perfiles de aplicación concretos para cada tipología. Comunidad y uh-huh. tipología. Entonces, en el bloque de metadatos descriptivos, pues si tenemos materiales gráficos, pues necesitaremos un estándar de metadatos que permita describir imágenes mejor que, o que sea, uh-huh. puede ser Dublin Core, pueden ser metadatos heredados del formato MARC, uh-huh. pero también puede ser otros como VRA Core, que es Visual Research Association Core, que son metadatos más de obras visuales, uh-huh. o puede ser otros de más de archivos uh-huh. o de vídeo. Los de recursos de objetos educacionales de aprendizaje LOM, como LOM o CAMCOR. Claro, uh-huh. ahí tiene un poco mezclado, tiene un poco de todo, pero una uh-huh. sección podría ser. Uh-huh. Y después en la sección de metadatos administrativos, para los metadatos técnicos, van a ir los metadatos técnicos propios de cada tipo de medio. Uh-huh. Si es un formato, si es una imagen, uh-huh. una imagen digital, pues se puede utilizar y se recomienda el estándar NISO-MIX, uh-huh. Metadata for Digital Images, o otros esquemas de metadatos de imágenes. Si es vídeo podría ser un MPEG-7, si es texto puede ser text
MD, que es un formato propio de MEDS, uh-huh. y dependerá del objeto, del uh-huh. tipo de objeto. Y el otro bloque de preservación, ahí es donde incrustaremos esos metadatos premis. Es decir, en este caso el modelo MEDS actúa de aglutinador, de envoltorio de todos esos tipos de metadatos y algunos, no importará qué tipo de formato sea ni qué tipo de medio, por ejemplo los de preservación, y los otros serán específicos por tipos de medios. Uh-huh. Y los metadatos de derechos, ahí de nuevo tenemos un par de esquemas que podemos utilizar y que también no van a depender tanto del tipo de medio. Uh-huh. Uh-huh. Bom, na verdade, então, o que nós estamos percebendo é que trabalhar preservação digital é de uma grande complexidade, né? Mas já existem vários padrões, normas e modelos e que nós podemos ir criando aí uma pirâmide, né? Sim. Tem um padrão que vai abrindo para outros, para as várias etapas, para as várias partes. Sim. Né? E poderia dizer que, por lo menos en los proyectos que conozco a nivel europeo, Estados Unidos y Australia, hay una preocupación por facilitar las cosas a las uh-huh. instituciones. Entonces se han creado bastantes modelos, no tanto a lo mejor tantas herramientas, sino modelos uh-huh. de o catálogos de herramientas, catálogos de estándares, uh-huh. modelos para creación de políticas, modelos para análisis de costes, que no olvidemos es una parte importante, pensar en cuánto nos va a costar todo uh-huh. esto, otros modelos para diseñar el esquema de metadatos más apropiado para cada entorno. Uh-huh. Entonces, hay una preocupación por ese soporte a otras instituciones. Entonces, uh-huh. podríamos mencionar otras iniciativas y dejaremos en el curso, estamos dando una serie de contenidos y de fuentes uh-huh. que son útiles para aquellas instituciones que quieran emprender trabajos o emprender su proyecto de preservación digital. Preservación. Bom, e se nós tivermos então que passar aqui para os nossos ouvintes uma proposta de pensar um bom exemplo, qual é um programa que você acha mais interessante ou de que seria uma referência de preservação digital que você gostaria de mencionar? Programa... Uma instituição que tenha desenvolvido uma política, vamos lá, porque tem uhum. o conceito de programa e de política, né, professora Gema? Claro. Eu digo assim, um bom exemplo de uma iniciativa, vamos chamar assim, de uma instituição que pudesse servir de referência para quem está querendo fazer e implementar um programa, uma política, uma proposta de preservação digital na sua instituição. Mencionaria, desde logo, a Biblioteca Nacional Australiana, uh-huh. a British Library, os arquivos do Reino Unido também. Esse nós ainda não tínhamos mencionado, também é interessante. Y ya tendría que pensar un poco más, uh-huh. pero esos son modelos muy... Un trabajo que a gente ouve mucho, es la europeana, ¿no? La biblioteca claro, europeana que es tan famosa, pero es tan famosa na digitalización, pero no necesariamente na preservación digital. Exacto. Eso yo acho que era interesante de comentarmos, porque yo acho que tem ahí un problema das pessoas. É, da mesma forma como nós mencionamos no outro anteriormente, a pensar o acesso, mas não necessariamente a preservação, também tem isso de digitalizar e preservar. Claro, pero como has dicho, a europeana tem mais essa missão ou essa intenção de facilitar o acesso à cultura, a los objetos culturales de los distintos países ou culturas uh-huh. europeos, que depois... O sea, el modelo de la americana, de la Biblioteca Digital Americana, sigue un poquito el modelo de europeana. Pero lo que pide europeana a las instituciones miembros no pides preservación. Ayudada por eso, por ese afán de visibilidad de mis fondos, uh-huh. de las distintas instituciones, porque ahora todo el mundo, por lo menos en España, todos quieren estar en europeana y no saben cómo, uh-huh. porque se da visibilidad a los fondos. Obviamente hay un trabajo de digitalización y... debería haber una parte de preservación, pero en europeana se trabaja con los metadatos. Uh-huh. Se da acceso a los contenidos a través de los metadatos, principalmente. Uh-huh. ¿Cómo después almacenes ese objeto digital? ¿Cómo lo preserve cada institución? Ya no es... Ya no es problema da europeana. Cada institución miembro debería tener su propio
Claro, lo que sí que es interesante es que ha servido un poco de catalizador, de motivador a muchas instituciones, porque dices, vale, voy a digitalizar esto, pero yo no tengo un... ¿cómo lo hago? Pues ya tengo a nivel nacional, puedo tener unas pautas, puedo tener un recolector a nivel nacional, ya me veo junto a mis pares, a las instituciones similares en el país, y después tengo una infraestructura, unos métodos, unas formas de trabajar a nivel europeo. Entonces ha servido para motivar. Pero a nivel de preservación digital, creo, me gustaría ver si se están trabajando en algún proyecto paralelo en ese sentido. Muito bem. E você conhece ou teria menção de alguma alguma iniciativa, algum projeto desse tipo na América Latina? Porque é difícil, né? Na verdade, eu acho que nós temos muito também de digitalização, mas ainda estamos caminhando, né? Aí grandes projetos de preservação, ainda eu acho que está em construção, como nos outros países, né? A gente está vendo aí que... Estava lendo algumas coisas, mas... Y creo que tienen bastantes grupos que han iniciado cosas importantes en preservación digital. Y bueno, como iniciativa un poco más nacional, podría citar, no iniciativa, sino por lo menos ese compromiso, esa carta del CONARC, que trata de aglutinar esos compromisos, esa misión de queremos defender el patrimonio digital y es necesario en Brasil y es necesario que se lleven a cabo todas estas iniciativas, tareas, acciones para la preservación digital. Como un inicio es importante. Después, yo no te podría concretar proyectos concretos, exactos, y la verdad que estoy deseando conocer qué es lo que se está haciendo. Por eso que nos estamos, inclusive, desenvolvendo todas esas actividades, ¿no, profesora? Sí. Até con la propia IFLALAC, claro, de desenvolver. Então, outra coisa importante que você menciona bastante é o custo envolvido em tudo isso, né? Porque é um custo crescente, não é? Porque começar a preservar é algo, até tem mesmo preservation long time, né? Long preservation, porque é algo que só aumenta, né? Só vai... Então, aí voltamos ao tema também da colaboração. Claro. Não é? De trabalhar juntos, de forma... compartilhar melhor também os recursos, né? Sobretudo porque, de novo, a veces se simplifica todo e se pensa que o coste da preservação é quantos teras tenho, quanto me cuesta o servidor para almacenarlos. Não. Probablemente o coste de almacenamento seja o mínimo. O mínimo, é. E o coste mais importante esté em aspectos organizativos. Vamos a intentar que no sea la herramienta si conseguimos que sea software libre, pero sí que hay que tener un soporte tecnológico de implementación, de configuración, de mantenimiento de la herramienta, de mantenimiento del sistema en el tiempo. Entonces, hay proyectos también que ayudan un poquito a hacer ese cálculo para ver dónde tengo que invertir y qué cosas puedo esperar si voy a llevar a cabo una preservación digital. Y no sé, podría dar alguna cita, pero COST es un proyecto sobre el tema, pero bueno. No. Tem bastante coisa, né? Bom, eu acho que, não sei se a professora queria fechar, mas alguma coisa sobre esse item especificamente de padrões e modelos de preservação, talvez relacionar alguma coisa com bibliotecas, porque você vê que nós estamos sempre falando de como as coisas também estão ficando sem limites, né? Aqueles limites específicos, biblioteca de um lado, museu de outro, arquivo de outro. A gente está sempre falando de exemplos, de coisas que vêm de todas as instituições, porque são ações semelhantes, né? Mas se você quiser dar algum recado final para as bibliotecas ou para os bibliotecários brasileiros e América Latina? Eu creio que todas as questões que hemos estado comentando de preservação digital afetam igualmente a todas bibliotecas, archivos y otras instituciones, que lo que sí que tendrá que trabajar cada una es en identificar cuál es su responsabilidad en la preservación digital de los fondos que tiene, porque eso va a determinar muchas cosas. No va a ser igual la preservación en una biblioteca que tenga muchos fondos adquiridos, que tenga muchos fondos nacidos digitales, o que sean documentos, por ejemplo, con un valor histórico, con un valor determinado,
comparado con un archivo en el que un archivo de empresa o un archivo corriente, que el valor de los documentos es otro. Entonces hay que pensar, sentarse a pensar en esas políticas, cuál es la misión, responsabilidad, y después con mi fondo, cuáles son los valores de este fondo, de estos fondos, que serán, generalmente serán heterogéneos y tendrá un poco de todo, cuáles son los valores y cuáles son los valores que quiero preservar, lo que a veces se llama propiedades significativas de esos objetos. Entonces, pensar en qué quiero preservar realmente y hasta dónde puedo llegar con lo que tengo, con la tecnología que tengo ahora. A lo mejor tomamos decisiones de ahora voy a hacer una estrategia de mínimos hasta que se asiente determinadas algunos estándares, o decido llevar a cabo una implementación progresiva, distintas fases, podría ser. Entonces, sobre todo pensar en cómo es mi institución, qué responsabilidades tienes, qué fondo tengo, qué valor tiene ese fondo, y entonces comenzaré a aplicar unas estrategias u otras. Perfecto. Então é isso, professora. Queria novamente agradecer, né, a participação e esse compartilhamento dos seus conhecimentos nessa área. E foi um prazer. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muchas gracias, Sueli. Muchas gracias a todos. E espero que os seja interessante, os resulte interessante e os seja útil, sobretudo. Gracias. Muito obrigada, professora. Gracias.